incidente en el cuarto eléctrico. Aparentemente comienza en una transferencia de la planta que alimenta un caldero principal. Les deja sin energía pues, todo el hospital, ¿no? Es una cuestión que se puede dar por un equipo que ya está su vida útil al límite. Puede ser también porque ha habido alguna falla en alguno de los sistemas y esto haya originado ese incendio, ¿no? Sí, se quemaron varios cables, se quemaron los dos principales y esto, pues, es una cuestión que van a tener que repararlo pronto porque el edificio no va a poder operar sin el servicio eléctrico, ¿no? El sistema interno de protección civil que tiene el hospital hizo bien su función al evacuar a los enfermos más críticos, al evacuar a todo el personal. Creo que hicieron una actividad rápida, hasta donde tengo entendido, y además pues el apoyo del ISSSTE, del ISSSTE Cali y del Seguro Social, clave para ubicar a los pacientes más graves, y bueno, el apoyo de la Cruz Roja y los grupos de rescate, de los bomberos, pronto municipal. Esta revisión que hicimos no encontramos más que fallas en el sistema eléctrico que se quemó, y seguramente cuando ellos lo reparen habrá que hacer una verificación que todo esté en orden para que pueda volver a usarse, ¿no? ¿Y no vuelva a pasar? Pues la idea es que esto no debe ocurrir nunca, ¿no?